Desde una de las carreteras bloqueadas en Apurímac, un empresario de Gamarra manifestó su preocupación porque la mercadería destinada para una entidad pública no iba a llegar a tiempo, generándole multas y hasta la pérdida total de todos sus productos. Estamos aquí en el distrito de Cotarusi, impedidos de llegar a nuestro destino por los bloqueos. La mayoría de nosotros transportamos bienes para las diferentes entidades públicas de Andahuaylas y Abancay. Lelis Ulloa es el empresario textil que nos contó cómo vivió los más de 6 días varados en plena vía nacional. Se ha plantado 7 días, era, digamos, dramático, la gente quería llegar, hay escasa comida, cobijo, una zona casi a la intemperie. Productos perecibles, fechas que se venían encima. La mercadería era indumentaria para el Hospital Sur de Andahuaylas y su último día de entrega era el 31 de enero. Yo tenía la presión muy fuerte de la institución de llegar ya, o sea, del viernes, el jueves pasado, que ellos no querían también tener la presión de última hora, porque me comentaba el señor de compra que tiene un cerro de expedientes y que tiene que llegar antes. Simplemente me decía que si no paso, simplemente que me regrese de donde estoy. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, explicó cómo estos retrasos afectan al comerciante. Cuando algunas entidades públicas tienes un tiempo para entregar, ya la entidad pública decide si te lo recibe o no, y si te recibe, así haya pasado un día fuera de fecha, ya incurres por lo menos en 10% de penalidad. Dentro de esta penalidad incluye el monto total de la factura, el IEGB y la renta. El llamado es el MEF para que genere las condiciones y entienda que estas MIPES, en temas ajenos a su voluntad, pueden caer en esto, y el MEF dé una prerrogativa para que pueda ampliarse estos plazos de entrega. Susana Saldaña mencionó que la campaña escolar estaría en riesgo por las pérdidas económicas que están generando los bloqueos de carreteras.